El Jardín de Niños María Eugenia García en la Colonia Constitución de Zapopan y afina los detalles de los protocolos sanitarios para recibir nuevamente a los niños el próximo lunes 30 de agosto, a más de un año del cierre por la pandemia. Desinfección de espacios, instalación de mobiliario, limpieza, colocación de mobiliario y detalles de aforos e ingresos son parte de las modificaciones que siguen en la mesa con padres de familia y docentes. Hace unas semanas, en en preparar el jardín de niños con el aseo, con la higiene, desinfectando materiales, desinfectando las mesitas, las sillas, pues realmente en un aseo general del plantel educativo acompañado de padres de familia. La manera de trabajo va a ser híbrida, algunos niños van a, van a estar en clases presenciales y otros van a estar en línea en casa. Por lo pronto van a ser de 9 a 10 niños por, por aula. La directora del plantel resaltó que los filtros sanitarios arrancarán desde casa, además de que la escuela se implementó un área especial para enseñar a los niños a respetar las medidas. Antes que nada vamos a concientizar al padre de familia que el protocolo empieza desde casa, nos tienen que apoyar con los filtros, que el niño venga aseado, que el niño no venga con ojos llorosos, que no venga con tos, que no venga con gripa. Tenemos un área especial. Que implementamos, que es el área de desinfectación, donde el niño va a empezar a, pues, a cuidarse, a usar el cubrebocas, a no quitárselo, a lavarse las manos continuamente, a no compartir los refrigerios. Este preescolar recibirá poco más de 180 niños en ambos turnos bajo esta nueva normalidad. Daniela Rodríguez, Mega Noticias.